Muy buenas amigos y amigas de comunidad de Quilpos y bienvenidos a un nuevo streaming, nuevo CX Indie, donde vamos a catar tres jueguecitos independientes. Uno de ellos bastante conocido, yo creo que Cogeneration salió en Game Pass, todo lo conocéis. Y vamos a darle también un poquito de chicha a Immortus Tempus y Bats, un título también bastante chulo, directo y que puede hacer las delicias estas navidades de todos los miembros de la familia. Así que vamos a ello. He empezado un poquito antes, perdón, tengo la niña un poco mala. No sé cuándo se va a despertar, no sé cuándo va a toser, así que prefiero hacerlo cuanto antes para evitar daños mayores. Así que perdonad si estáis esperando a las 11 el streaming, lo siento mucho, pero hay que aprovechar estos momenticos. Y como siempre, antes de empezar, como suelo decir, podéis seguirnos, podéis suscribiros, podéis comentar aquí arriba, aquí, en el cuadro del chat, o si no, en YouTube también podéis dejar vuestras cositas, que las leeremos, por supuesto. Siempre estamos atentos de lo que nos decís por nuestras redes sociales. Y dicho lo cual, ahora sí, vamos a empezar por el plato fuerte, si queréis, con este Eco Generation, que lo tengo pendiente, nunca lo he jugado y de verdad que le tengo ganitas. No sé, es una mezcla entre dioramas, entre juego de rol, entre la serie esta de... Ay, ¿cómo se llama esta serie? Me saldrá. La de L y esta con... ¡Oh! Stranger Things. Madre mía, cómo tengo la cabeza. Una mezcla un poco rara. Bueno, vamos a ver qué tal. Primero, a ver si está en español. Mal empezamos. No sé si está un poquito alto. Voy a bajarlo. Aquí, por ejemplo. Y vamos al lío, a ver qué nos encontramos. Es que este Stranger Things total, ¿eh? La casa, el ambiente, esta noche entero. Vamos al primero, este de aquí. Mira, no quiero perder mucho tiempo en esto. Sobre todo los primeros minutos, la primera toma de contacto, a ver qué tal feeling me da. Es verdad que esto es un... Es un juego de rol, requiere mucho tiempo y con 10 minutos poco vamos a conocer, ¿no? Pero bueno. No, no quiero dormir. Vale, podemos poner cintas. Me recuerda mucho a The Tourist, siempre lo he dicho y me sigue pareciendo. Bueno. Buah, esto no lo leo ni de coña. Sí, muy bien, vámonos. Oh. Ah, Quick Bump Attack. Ah, esto es un ataque que acabo de conseguir del suelo. O sea, tengo que coger todo. Convendría investigar a fondo porque algunos ataques son como cómics o videojuegos, no sé lo que era eso que había en el suelo, una revista de hockey, no lo sé. A ver qué dice nuestra madre. Jo, qué bonito se ve, ¿eh? Pásatelo bien con tu hermana. Está fuera de... Perdón, está fuera de control. Sácala de aquí antes de que estos dibujos se acaben. Pero es Rascal y Roski, el show educacional. Ah, que sí. Venga, que la saco de aquí. Venga. Vamos, hermanita. ¿Quieres ir conmigo hoy? Si tú me traes algo para decorar mi cuarto. Un cono de tráfico. A por ello. Uy, tenemos un gato que se llama Miusi. 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 Dinerito. Que vamos a robar a nuestra querida madre. Vale, creo que nuestro padre ha muerto. ¿Y por dónde se sale en esta casa?
No, por ahí no. De frente. Vamos a por un cono. Que sí, no me cuentes tu vida. Ups, pues antes lo digo, antes me llaman. Un segundito, chicos, ahora vengo. Estamos de vuelta. Perdonad, chicos, por las interrupciones. Es lo que tiene ser padre. Mira que sí, que me estaba mareando. Decimos que si podemos pasar y están diciendo que si quieren, que si tienen, si tenemos problemas con ellos, que me vaya a casa. Vale, o sea que si quiero pasar tengo que enfrentarme a ellos, pero claro que soy solamente uno, que a ver si me busco una pareja, una compañía para vencerles. A ver si encontramos a alguien y encontramos un cono para que nuestra hermana venga con nosotros. Ah, puede correr. Uy, me metí en una casa. Ah, no, en la mía. Esto es una pelota. No puedo cogerla. Otro mapache. No hay más que mapaches en este pueblo. Que si quiere una lucha. Ojo, cuidado, nuestra primera lucha en Eco Generation. Un skill point, gasta esto, no sé cuántos tengo. Dos. Venga, lo gastamos. Ah, vale, tenía que esperar. Vale. Hasta que sorpresa. Vale, funciona como un Mario RPG, por lo que estoy viendo. Si habéis jugado Mario RPG o un Paper Mario, cualquiera de estos, funciona de una forma muy parecida. Otra vez esto. Vale, la voy pillando, la voy pillando. ¿Cuánta vida tengo? Pero si tengo un peo de vida, me va a matar. Uf, por los pelos, ¿eh? Tocadísimo del ala, ¿no? HP 2 de 10, me voy a tomar un zumo. No, la manzana. Hola, Yamin, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Estaba buscando por Arius. Una explosión en los campos de maíz. Algún experimento dice que puede ser con TNT, con dinamita. Este dice que puede ser una invasión de Godzilla o a saber con quién. En fin, cosas paranormales en un pueblo que, me repito, me reitero, parece mucho Stranger Things. Y de hecho lo va a parecer, por lo que he visto en teaser y en trailers. Tiene toda la pinta. Mira que sí. Oye, para qué ha dicho Jess, venga que sí.
Pues por aquí no he visto ningún cono. Esto es un zumo. Esto es una casa que no puedo entrar. No sé si podré ir por aquí. Señal de stop. Muy bien. Esto es un bebé. Ay, tiene un cómic que me vendría bien para mejorar mis habilidades. A ver, uy, ¿quién tiene el cono? Venga, vamos a por el perro. No lo va a dejar. Pues vamos a ver cómo podemos hacer que nos deje. Vamos a seguir investigando. No puedo entrar en las casas, ¿no? Ah, sí. Es que se ve bonito, ¿eh? Mr. Magnus, ¿puedo tener este cúter de cables? Te lo dejaré si tú me dejas un libro de física cuántica. Tócate las narices. No, en la librería. Madre mía, ya empezamos con los recaditos. Nada. Le pido de todo y no me da nada, el maldito. Otro mapache. Al turrón. A saco a por ellos. Uy, hay un pescado y lo quiere tener. A tope. A ver si ahora me sale esto. Vamos a aprovechar otra vez. Lo tenemos en el bote ya. He subido de nivel y todo. Bueno. Health, strength. Es que strength este es muy... Venga, la fuerza. Es muy débil. Uf. Un pescado. Hasta luego. ¿Qué estás haciendo en mi jardín? ¿Quién es este? Bueno. Le ha puesto un candado, una cremallera o algo ahí. Moneditas. Y esa puerta que está cerrada. Un montón de mierda. Y por aquí nada. Pues me queda por investigar solamente una parte de esta ciudad. Que es por aquí. A ver este. Aquí está en el árbol de la casa el Arius este, que debe ser colegi nuestro. Uy, un sándwich. Pero no puedo entrar. La casa estará por aquí, el Treehouse. Como los de Nintendo, el Treehouse. Buah. No. Yo quiero eso. Te lo cambio por un pescado.
Y por un pescado. Tampoco tengo un pase para ir a... Esta abuelita no hemos hablado con ella antes, ¿no? Ah, el treehouse ese se lo estoy viendo. Vale. Uy, yo sí, yo quiero una cookie. Dame una cookie. Me he visto ya el treehouse, que es este de aquí. Si le traigo algunas luces de Navidad. Pidiéndome cosas todo el rato, ¿eh? Por aquí no puedo. Vale, que sí, que sí. Que sí. Pues... Yo creo que mi casa no tiene... Tiene basement. Oh, sí, esto es una... No. Aquí no hay nada. Y este, mi cuarto tampoco hay nada, pues nada. Bueno, pues chicos, es que este juego, verdad, que requiere, porque el basement de este pavo, nada, guay, cáter, este hemos dicho que nada, no, es que no sé quién tiene un basement, un sótano abajo, un desván. El tío este. Que puedo entrar. Que está ahí. Tengo que encontrar la llave del sótano. Abrir, no. O sí. A music box, no, eso va a hacer ruido. Abrir, venga, venga. Esto va a hacer ruido segurísimo. Haciendo que hace ruido. Vamos a ver esto. Vamos a coger la muñeca, no sé para qué. Y vamos a tener que abrir esto a ver qué pasa. No viene. He visto la llave al menos. Vale. Voy a encender esto, voy a encender la tele.
No lo ven, ¿eh? A lo mejor así no me escucha. Y por aquí no le puedo hacer ninguna perrería. Pues nada, chicos, no os quiero aburrir, pero vamos, más o menos ya sabéis cómo va. Es una especie como de aventura gráfica con trazas de rol, con este ambiente tan curioso, ¿no? Y bueno, vamos a dejar aquí este juego, que ya digo, no es que sea el más bonito de ver jugar, por pasar al siguiente. Y este vamos a darle poquito. Creo que es un juego de puzzles. A mí me encantan los juegos de puzzles. Yo podría hacer un streaming solamente de esta mierda. Me encantan. Porque cada uno es tan original. De una propuesta tan diferente. Que me molan. Me mola ver hasta qué punto son capaces los desarrolladores. De hacer locuras. Sí, sí, español. Vale, solamente se mueve con esto. Me sobra hasta una mano. Vale, hay que coger bolitas. Bolitas de color verde. Ahí tengo un tiempo. Vale. Tengo tiempo límite. Mira, por ejemplo, tengo 3 segundos para hacer el recorrido ese. Vale. Vale. Bueno. Por los pelos, madre mía, aquí no puedes perder ni una décima de segundo. No. Venga, que salten los logros. Hola. Vale, solamente puedes utilizar eso una vez. Lo he pillado. Uy. Uf, aquí rapidísimo. Casi que voy a hacer. A la forma más rápida. Qué chumina.
mal. No sé por qué tiembla la pantalla ahora. No, 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 fatal. Estoy como siempre al límite, ¿eh? Venga, venga, venga. Hey. ¿Pero ahora qué? No, es que esto ya lo he pasado. Vale. Niveles 11 de 20. Me parece bien. Vamos a empezar. Oh, no me deja. No entiendo. Pero, ¿por qué no me va a dejar? No, no consigo todos los requisitos que me pedía. A ver. Requisito 3. De 0 plus. Y aquí 3 de 5 positivos. Es que no sé lo que es esto de positivos. Estoy diciendo que te cagas. Vamos a ver este de aquí. Es que, ¿cómo sé los positivos? 350. A ver esto. Vale, para conseguir oro necesito 350. Vale. Buah. Mierda, por poco. Me he trabado. Me trabo. Ahora sí. Buah, esto es complicadísimo. Esto de puzzles no tiene nada. Estos son de reflejos puros y duros. Y todavía no llego. Necesito una más. Creo que el segundo está en color marrón, puede ser. Es que desde aquí, aquí lo veo mejor. En la pantalla del streaming. Vale, sí, es marrón. Necesito conseguir... ¿Y si este es el mismo? Siento el hecho que te cagas. El hecho que te cagas. Nada. Marrón es oro. Vamos a ver, no, el primero que está en verde. Ahora supongo que sí. Vale. Y ya puedo pasar a los siguientes capítulos. Vamos a hacer uno más por el que dirán, ya que los hemos desbloqueado. Ah, vale. Que es más difícil de lo que...
Qué difícil es en diagonal. Parezco nuevo, ¿eh? El oro no lo he alcanzado. Tiempo, aquí sí, alcanza el oro. Bien, bien, bien. Es que parece una tontería, pero es complicado, ¿eh? Para oro, 4. Ni de coña. Eso ni de coña. Cágate el orito. Cágate el orito. ¿Qué pasa, Sony? ¿Qué tal te va la vida? No sé ni dónde estoy. Mierda. Tú. ¿Cómo quieren que consiga el oro? ¿Eso es un normal? De verdad, ¿eh? No me reconozco. Esto sí, ¿no? Vale, menos mal. Descansando de viciada de Halo hoy. Qué asquerosos sois todos. Yo todavía no lo he catado. Ey. ¿Está en blanco y negro? Esto me raya. A mí cuando se ponen así de repente en blanco y negro. Tiempo 3.03 para oro 3. Me cago en su puta estampa, esto lo consigo. Oh. 7 horitas hoy. ¿Qué? Pero si eso es una jornada laboral, cabrón. ¿Serás desgraciado? Ojalá poder jugar 7 horas del tirón, macho. Fua. Oro 2 segundos, o sea, un segundo menos. Es que... anda. Pues nada, ya sabéis lo que vamos a encontrar este Immortus Temporus, un juego donde las décimas de segundo tienen mucho que decir, ¿eh? Y vamos al tercero de la noche, otro indie. Uy, a ver, el Bats. Que yo creo que esto es un roguelike, de esto es un título procedural de disparos, donde... Hola, sincronizando. Ah, vale. Donde la gracia es que cada vampiro tiene un poder distinto, un poder de ataque diferente, características únicas, y bueno, pues ahí vas jugando con ellos a ver cuál es el que mejor encaja con tu forma de juego y tal. En ese aspecto puede estar chévere. Veremos, veremos. Pixel art a tope, a ver si está... No. Simplemente para ver si está en español, pero mi costo en un pozo. Scorp, vive ahí, vive ahí. Venga, sí. Vale, este pega puñetazos.
No hace otra cosa más que zurrar. Ah, me recuerda el de los ninjas, este que también abrías puertas. El de las katanas, este. Oh. Katana cero, qué cojones. De indies probé el Archvale esos días y me ha encantado. Me lo apunto. A mí los indies la verdad es que me gustan. Cosa mala. Venga, ¿qué tengo que hacer? Me he convertido en hombre lobo y no sé cómo. Bueno. Este... Este va a ser un poco regulero, ¿eh? Y que tuve ganas de probar, no sé si tú lo has probado, Sony, que tú eres muy de probar indies también. Uno que está nominado en The Game Awards a una categoría, no sé si de juego de cartas o juego de estrategia, no sé muy bien. Description, Inscription, Transcription, algo así. Que me dijo Albert que te rompía el culo, ¿no? Que era un juego como de cartas a primera instancia que luego se convirtió en otra cosa diferente cuando llevabas un ratito jugando. Y le tengo muchas ganas por ver cómo sorprende, ¿no? Cómo ha vuelto a la gente loca con ese concepto, macho. Le tengo muchas ganas. Aunque no soy muy amigo de los juegos de cartas, pero bueno, si luego se convierte en otra cosa, ni tan mal. ¿No lo conoces? Pues está nominado. Es un juego de cartas, así como de terror. Pero que esconde algo más. Que el juego de cartas es como la capa superficial y luego ya rascas mucho más. Loop Hero, que sale... Está más ahora de oferta, por cierto, Loop Hero en Switch. Con un 10%... Hola, hola. Creo que es un 10% de descuento. Y por 15 euros no lo veo mal, ¿eh? Vampire Power. Bueno. Espera, que me he vuelto loco. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Joder, que tengo una gana locas también, macho. Y no voy a encontrar tiempo para él. Es esta aventura gráfica que es el primero. Joder, que soy malísimo para los nombres, tío. Esta que es poco convencional, que es de un detective que está medio borracho siempre, que salió primero en PC y luego en consolas. No me acuerdo, tío. Soy malísimo. La música de este yo creo que está un poco alta. Vamos a bajar un poco. Disco Elysium. Joder, gracias, tío. Qué ganas le tengo también. Ese no lo ponen en Game Pass. Ojalá. Ese me lo fumaba muy a gusto en... Aquí en el ordenador. Pero a gustísimo. Aunque dicen que los controles, lo hemos analizado aquí en la web, que los controles con mando, que ni tan mal, que están muy bien. Hola, pero ya no son por los controles, es a la hora de leer, la lectura, tan lejos en una tele, me resulta incómodo. Pero leer aquí a, yo qué sé, a 30 centímetros, 40 centímetros del monitor, me parece guay. Y este me está resultando un poco repetitivo, genérico, vulgar. Mira que el
Immortus Tempurus tampoco tenía mucha chicha, pero al menos era más original que este. Es que este es el típico juego en 2D. No le veo que las pantallas son siempre iguales. No sé. Un poco desencantado. Coge sangre, hijo. Parece una demo. Total, ¿eh? Esto es como el boceto que llevas a una empresa en plan a ver si cuela y te lo publican y ha colado. Y cosas así cuelen, es como uf. A ver, no podemos hablar mal, porque es verdad que joder, hay mucha joya buena entre alguna que sale así un poco más regulera. Y en ese caso, por ejemplo, sin desmerecer, pero es que es la realidad. Nintendo tiene una de mierda en la Store. Que eso ni con la mejor rumba del mundo se limpia, ¿eh? Una de mierda que no es normal. Uy, madre, que esto se está rompiendo. Esto se está yendo a la puta. ¡Ey! ¡Ah, que me han matado! Encima. Pues nada, chicos, mala suerte que me han matado. ¿Qué se le va a hacer? Que encima me han matado, déjate. Y por cierto, estoy analizando. No lo puedo decir todavía, pero. Jo, un juego que. En esencia es así, en 2D, de saltos, de pegar leches, pero bueno, infinitamente mejor. No puedo decir el nombre todavía, pero vamos, es heredero espiritual de Hollow Knight, que estoy deseando que veáis el análisis, sepáis cuál es y descubráis por vosotros mismos lo que un estudio español puede hacer. No esto precisamente, algo muchísimo mejor, pero bueno, eso hasta el día 15 creo que no puedo decir nada, así que mala suerte. Ese día ya hablaré un poquito más, pero estad atentos porque salen cositas muy buenas para finales de este año. Creo que en Xbox hasta principios del que viene, ¿vale? Pero bueno, para que ya tengáis una idea, un concepto de lo que nos tiene preparados este estudio, ya digo, en unos días. Y nada más, pues esto ha sido el streaming de hoy. Streaming cortito con Echo Generation, Immortus Tempurus y Bats Bloodshaker Anti-Terror Squad. Anti-Terror, mis cojones. Terror absoluto. Qué malo, ¿eh? Y nada, pues espero que os haya gustado. Perdón por la interrupción al principio. Y nos vemos mañana en otro streaming aquí en Comunidad de Xbox. Sed buenos, portaros muy bien. Y nos vamos hablando. Un besito, saludos a Sony, que estás por ahí. Y a la gente que nos está viendo. Chao, chao.